ansiedad ante los tiempos que vienen. Y ya la tenemos en línea. Bienvenida, Luciana, ¿cómo estás? Hola, Sil, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ahí saludando a amigos de acá de la radio. Esta radio que, bueno... Yo decía, es tu casa también. Claro, yo le decía, amigo, es tu casa también. Así que, es más, cuando le pasaba el teléfono ayer, me dice, ¿cómo, Luciana? Y bueno, le digo, sí, porque ya te consideraban parte de Comedios. Porque yo soy parte de Comedios, que hice, o sea, realizo casi todas las coberturas periodísticas en elecciones y todo, porque, bueno, uno, esta profesión, la de, como la tuya, la de ser periodista o conductor o locutor, en realidad nunca uno termina de abandonarla. No, o por lo mirá, menos yo no termino de abandonarla. Recién estábamos hablando con Laureano Blanco, un actor de la serie El Marginal y tiene obras de teatro, y estábamos hablando justamente de eso, de la pasión. Aquellos que trabajan en los medios, lo haces por pasión, o sea, lo que te mueve a veces uno no lo puede transmitir. Absolutamente. Absolutamente. Bueno. Mira, el otro día hablaba, justo miré, hablando de pasión, ¿no? Chusmeaba un poco en Instagram y miraba a Karin Cohen, que es locutora también, sí, que ahora terminó su programa en Splendid, ¿no? Sí. Y pensaba, ¿no? Cuánta pasión, cómo la peleó ella realmente, porque estuvo un tiempo muy grande fuera de los medios. Sí, ahí me está diciendo Gerardo que estudió está en carrera. Claro. Claro, ahora está haciendo, está, no sé si está o no está conduciendo un programa 9. En Canal 9. Sí, 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 está en Canal, claro, 9. Estudió otra carrera en el interior en el cual no estuvo en los medios y no termina de soltar los medios, ¿viste? Me siento tan identificada porque no termino de, y bueno, es el primer amor, nadie se olvida del primer amor que... No, seguro. Vos sabés que yo vengo de Ushuaia y de Puerto Madryn, que estuve la semana pasada y obviamente no estuve en el programa, ¿no? Entonces me dicen, ay, qué paisaje, qué lindo, qué es mi lugar en el mundo, el sur, el norte, qué sé yo. Le digo, no, si a mí me preguntan mi lugar en el mundo, claramente es un estudio de radio. Para mí cuando se enciende la luz, viste, que es aire, uno es como que vive. Es una vibración que, claro, que a veces es difícil transmitirla, ¿no? Absolutamente, sí. Ya hace rato que no estoy por un estudio, porque estoy haciendo coberturas afuera, pero no me olvido de esa sensación para nada. Y aunque ahora todo es por streaming, y a veces no hay luces que se prendan, porque bueno, uno se arma los estudios en algún lugar del hogar. Es lo que nos dejó la pandemia, ¿viste? Lo que nos dejó la pandemia y también el avance del mundo en general, ¿no? Esto en algún momento iba a suceder, esta cosa de la digitalización o las radios online, lo cual está muy bueno. Pero bueno, se pierde la magia de esta cosa del estudio real de la radio y de la luz que se prende. Totalmente. Y esa cosa de no saber, bueno, quién está del otro lado, y ¿no? Ya se perdió un poco la magia porque todas las radios... hoy son con stream, hoy te ven, hoy ya no podés venir con pantuflas, o sea, ya tenés que venir maquillado. Claro, hoy, ahora te están viendo, claro, seguramente. O sea, que claro, ya no es la voz que está en la radio, sino te ven por YouTube. Totalmente. Pero bueno, quería hablar un poquito dejando de lado la periodista, que bueno, que es esta pasión que nos une. Vamos a contarle también un poco a la gente, voy a contar, claro, un poco mi que sos terapeuta y coach integral. Exacto. Me ha pasado, como le ha pasado a mucha gente después de la pandemia y durante la pandemia, que uno, bueno, se replantea cosas, ¿no?, de la vida y empieza a buscar a través de diferentes caminos, en mi caso a través del coaching y de la psicología, más bien desde un enfoque holístico, diferentes maneras de poder entender la realidad y entenderse uno mismo, ¿no? Si uno se entiende uno mismo, puede entender la realidad también, o si uno entiende la realidad, puede entenderse uno mismo. Aunque parezca algo redundante, hay un famoso filósofo que se llama Hermes Trismegisto, que dice lo que es arriba, o sea, lo que es arriba, lo que es en las estrellas, es abajo, es en el mundo, lo que es adentro, lo que es en mi corazón y en mi mundo interno, lo voy a manifestar seguramente afuera. Y bueno, a partir de la experiencia vivida de la pandemia, sí, me hice un caminito de estudio y la verdad que estoy muy, muy contenta porque, bueno, puedo trabajar con personas, puedo dar mi punto de vista con respecto a diferentes situaciones y, bueno, sin duda, lo que se está viviendo es un momento convulsionante, ¿no?, a nivel mundial y a nivel personal.
Bueno, ¿no? Mucho este cambio de era que estamos viviendo. Y mucha gente de los medios se ha volcado masivamente durante la pandemia justamente a estudiar coach y, o sea, mucho famoso hubo que también incursionó en esto de ser coach y terapeuta, ¿no? Mario Masachese, que escribió un libro. Sí, Ivo Cocharía. Bueno, yo soy muy amiga de Amalia Yuyito González, también fue coach. Bueno, Amalia. Ivo hizo un camino que también lo hice yo, que además de ser coach, Ivo tiene una parte que es hermosa, que es operador socioterapéutico en adicciones. Sí. Claro, Ivo trabaja, o sea, conoció a Luis Marchi, que tiene una fundación muy importante, y empezó como colaborando en un equipo de trabajo terapéutico y terminó estudiando y luego le agregó esta profesión interesante que es el coaching, que bueno, aprende a conocer, en realidad tiene muchas herramientas de lo que son la psicología, pero aprende a conocerse y aprendes a poder fijarte metas e ir cumpliéndolas, a poder ver que uno no tiene que ser preso de sus pensamientos o de tu cabeza, que tus pensamientos puedes elegirlos, que puedes elegir qué pensar y qué no, qué te sirve y qué no te sirve. Y esto es absolutamente indicado para este momento que estamos pasando. Seguro, es un momento de gran incertidumbre, claro. A nivel país. O sea, la verdad es que estamos ante 10 días quedan para tener, bueno, nuevo presidente. Y todo lo que la gente dice, yo digo, yo no sé si es por miedo o qué, pero vos escuchás cada cosa, ¿no? Que va a pasar esto, que ahora va a venir. ¡Paren! Esperen que asuma. O sea, unas cosas terribles. Claro, lo que pasa es que estamos también ante un cambio, o sea, si vamos a mirar los fenómenos globales, estamos ante un cambio de era. O sea, el mundo está muy convulsionado desde la pandemia, o sea, los astrólogos lo explicarán desde un lado, los historiadores desde el otro, y los que somos más bien comunicadores lo podemos explicar desde este punto, que es un cambio de era donde, bueno, volvieron las guerras en diferentes ámbitos. Totalmente. O sea, primero la guerra de Ucrania contra Rusia, después esta guerra que tiene que ver con Israel y Palestina, que si bien era una guerra de muchísimos años, se vuelve a generar esta intifada por parte de los palestinos. Y por supuesto, bueno, los conflictos del mundo van recrudeciendo, el cambio climático empieza a hacerse cada vez más visible, los países pobres empiezan a ser cada vez más pobres, los países que eran en vías de desarrollo se empiezan a convertir en países subdesarrollados. Entonces vemos como un cambio de era, o sea, también cambios en los grandes gobiernos, o sea, gobiernos que empiezan a caer. Y bueno, la Argentina no es ajena a todo lo que sucede en general, y bueno, la mayoría ha elegido un cambio completamente radical, podríamos decir, así como de gobierno, como es la Libertad Avanza. O sea, mucha gente está muy contenta y muy entusiasmada, y mucha gente, ante toda la campaña que se ha generado en los medios de comunicación, está muy asustada. Totalmente. Porque la pregunta que nos hacemos es, ¿qué nos pasa ante el cambio radical? Claro. ¿Estamos preparados también para un cambio? Hay mucha gente que esa incertidumbre, es que ese miedo es el horror. Claro, que la realidad es que ningún ser... Y no se quiere arriesgar tampoco. Claro. ¿No escuchaste la frase, prefiero lo malo conocido? Claro, prefiero lo malo conocido que algo bueno, por supuesto, claro. Porque el cambio es resistido, sobre todo si no es elegido. No nos olvidemos que el cambio siempre, cuando es interno, en general o sucede o por elección o sucede porque, bueno, nos pasó algo en la vida y tuvimos que cambiar. Claro. Que es con poco lo que está pasando a nivel político. ¿Y cómo se ayuda a aquellos que no quieren cambiar? O sea, que vos ves que están encerrados en su problema y no aceptan ayuda de afuera, por ejemplo. Porque es difícil. Claro. Es difícil eso. Yo creo que hay una cosa que... Y lo traslado un poco al país, ¿eh? Te lo pregunto con las personas, pero también lo traslado al país, porque hay gente que no quiere ni siquiera esperar a ver qué es lo que va a hacer. Ya te dicen no. Decís, dale, si todavía no asumió. Esperemos un poquito. Yo creo que la espera no está mal, o sea, que uno no puede adelantarse a los hechos, o sea, futurología no podemos hacer. Uh-huh. Y lo interesante en los momentos donde uno está sublevado o movilizado, es mantener la calma.
Lo primero cuando la persona es no te calma. Deja acercarse, ¿qué haces? ¿Lo respetás? ¿No insistís? Es que sí. También uno puede mantener algo que nos olvidamos, que es la escucha activa, ¿no? El tratar de escuchar al otro, de acompañar al otro, que es la palabra compasión, de acompañar al otro lo que por ahí para el otro es un momento malo. Claro. ¿No? Un momento malo. Pero es difícil, digamos, llegar a una persona que no quiere escuchar. Claro, o sea, uno no le puede obligar a otro a aceptar algo que no puede aceptar, pero lo bueno o lo más importante es aceptar que algo va a pasar. No sabemos si es bueno o malo, pero primero aceptar que, bueno, va a haber un cambio. Claro. Y después confiar en los recursos propios, porque nosotros no somos, o sea, no dependemos de un gobernante de turno. Uno depende de uno. Y uno tiene sus propios recursos y crea su propia realidad. Si yo pienso en realidad que todo va a ser un desastre, seguramente lo sea, porque es el poder que tienen los pensamientos. Uno piensa que un pensamiento no tiene poder, pero un pensamiento tiene el poder de enfermarnos. ¿Cuántas veces nos pasa que decimos, ay, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, y me enfermo? No, terrible. Y ante eso, ¿cómo es así? Entonces, lo que pienso es lo que me va a pasar. Entonces, hay cuestiones inteligentes que está haciendo mucha gente que me parece que está bueno, que, por ejemplo, si a mí me afecta mucho lo que sucede en el país, no consumo material de noticias, por ejemplo. Me mantengo en calma y me fortalezco como individuo. O sea, ¿cómo me fortalezco como individuo? Trabajando mis cosas personales, mis virtudes. ¿Cuáles son mis fortalezas? Trabajando mis fortalezas. Bueno, soy una persona emprendedora, soy una persona que mira las cosas con perspectiva. Si uno se desespera, o sea, no puede accionar. Si uno se preocupa, no se puede ocupar. Entonces, todo lo que sea anticipado y todo lo que... sea un sentimiento, digamos, negativo, no nos va a ayudar. Absolutamente. Eso no quiere decir que uno tenga que cambiar de ideología. Simplemente, esto no es lo que elegí, pero acepto. Es lo que es. Es lo que es. Un cambio va a haber. Y bueno, ¿cómo yo me preparo para eso? Interiormente. No es que tengo también que estoquear mi cocina, que mucha gente lo ha hecho. Digo, bueno, estoqueo, compro un montón de cosas. Pero ¿cómo me preparo interiormente para algo que no sé qué es? Claro. O sea, fortaleciéndome como persona, fortaleciendo mis vínculos, consumiendo buenas cosas que me hagan bien en mi interior. Si una persona es espiritual o religiosa, volcarse un poco a eso, a la espiritualidad, a lo religioso. Eso ayuda, teniendo buenos, ¿no?, vínculos con mi familia, por supuesto. Claro que sí. Por supuesto, porque en realidad el ser humano no controla nada. Claro. Ojalá tuviéramos el control de todo. Pero hay un universo que es el que controla todo. Seguro. También esta cosa de bajar la omnipotencia, ¿no? De creer que somos los hacedores de lo bueno y de lo malo. La verdad que no. Uno va surfeando, hay que surfear la ola. Me encanta la metáfora esa. Bueno, va a venir una ola de 150 metros, un maremoto. Bueno, ¿cómo la voy a surfear? Voy a ir al medio de la ola justamente. Voy a pensar, me voy a estrellar, me voy a pelear con todo el mundo, voy a tener pensamientos negativos, voy a pensar que todo va a ser una porquería. Voy al medio de la ola, voy a que me pase el maremoto por encima. Si yo voy generando recursos propios, voy alimentándome con buenas cosas, con buena literatura, con literatura que me haga sentir bien a mí misma, voy siendo previsor en algunas cosas, si quiero, por ejemplo, acortar gastos porque siento que por ahí no voy a llegar, o sea, todo, aparte de lo que uno puede hacer humanamente, relaciones con los amigos, las relaciones con mis mascotas, la relación con mis hijos, o sea, fortalecer mi mundo interno. Porque la verdad es que lo que uno lo tiene hoy, pero mañana puede no tenerlo. Seguro. ¿Quién dijo? Y es no, como la vida, mañana cae un asteroide. Y hay que estar preparado justamente para eso. ¿Quién dijo, ¿no?, que íbamos? Este momento que tenemos vos y yo ahora no va a volver a repetirse. Bueno, sí, te puedo invitar el viernes que viene. Ah, verdad. Pero va a ser distinto. Seguramente va a ser diferente. Seguro. Yo sí, no voy seguro. Acá, o sea, voy a estar allá. Si algo que no se repite, justamente es lo mismo. Y escúchame, Lu, ¿por qué te consulta más la gente? ¿Por qué se acerca a tomar una consulta con un coach? ¿Cuál es
el planteo. Y los motivos son diversos, en general, casi todos los motivos son diversos y las problemáticas son diversas porque varían según la edad. Uh-huh. O sea, los adolescentes en general por ahí consultan porque no saben quiénes son, porque tienen dudas sobre la carrera que quieren emprender, por conflictos también con sus progenitores. Claro. Por falta, digamos, de escucha por parte de los progenitores, hablo de lo que son los adolescentes. También ¿son hay de acercarse los adolescentes? ¿Son de...? Sí. Mirá qué bien. Absolutamente. Los adolescentes son grandes buscadores. Pensé que lo hacían más... En general, por ahí no vienen muy convencidos y después, como van encontrando recursos, claro. Y también es muy importante que haya una persona que los escuche y que entienda el punto de vista, ¿no? Porque uno siempre dice, los chicos no saben nada, ¿no? Pero vos, ¿qué vas a hablar si vos no sabés? O sea, y en realidad, el adolescente, o sea, todas las experiencias son subjetivas, el adolescente sabe lo que sucede en su hogar, sabe lo que siente, o sea, validar el sentimiento de alguien es muy importante, que tenga esa persona un espacio donde se lo valide en lo que siente, en lo que vive, y se le ayude a encontrar recursos para sentirse mejor, o por ahí para no formar parte de un sistema familiar donde no está siendo ubicado en el mejor lugar, y poder correrse hacia lugares un poco más nutritivos y mejores, pero las consultas son diferentes, o sea, y hay gente, bueno, que ha tomado un tiempo de coaching y, por ejemplo, no podía formar pareja o han venido de relaciones tóxicas y claro. Han tenido relaciones excelentes después. Y nuestra generación, pero la generación en que nosotros hemos pasado de todo, desde un televisor blanco y negro a estar hoy viéndonos a través de una pantalla, nuestra generación cargó con todo. ¿Qué son los problemas? La generación de las mujeres, en realidad, o de los hombres de 40 y pico, sí, y 50, un poquito más. 60, claro, es una generación 50, que le tocó un poco todos los esa cambios. Generación, claro, habla un poco de, con palabras equivocadas, viene mucho esta cosa de fracasé, descubren que en realidad todo el mundo que han construido pareja no los hace feliz. Claro. Y quieren encontrar, o sea, cuál es la causa de por qué, si tengo todo, no me siento bien conmigo mismo. No, y además vienen de mandatos muy cerrados. Vos pensás que vienen de mandatos donde separarse... De mandatos de familiares, totalmente. O sea, mandatos muy cerrados. Seguro, tenés que ser el padre de familia, el proveedor, o la madre perfecta, y de repente se olvidaron de quiénes eran ellos antes de eso. Cuáles eran sus verdaderos sueños, qué cosas querían, o llegaron a un punto de la vida en que, bueno, quieren una cosa completamente diferente. Tal cual. La gente consulta por diferentes cosas, pero la realidad es que la felicidad es un estado interior, o sea, puedo no tener nada y ser una persona feliz. Uh-huh. Está bien que las necesidades básicas tienen que estar cubiertas, una persona que tiene hambre no puede ser feliz. No, seguro. Una persona que... Pero teniendo las necesidades básicas cubiertas, o sea, ¿y la pareja? ¿Crees que la pareja también tiene que ver? Las parejas son un problema, un tema. Las parejas vienen porque no se escuchan a veces, no se escuchan. Después de un tiempo no se escuchan más. Sí, como que no cada se uno miran, está en su mundo, claro. Hablan solos, son dos seres que viven juntos, que se desconocen por completo y que hablan solos. O sea, no pueden tenerse en cuenta. Yo digo que el amor es tener en cuenta las necesidades del otro sin que sean mis propias necesidades. O sea, quizás el otro necesita algo que para mí es una nada, pero el amor es tener en cuenta que ese otro es diferente y yo lo quiero con eso que le gusta, que necesita... también con esas falencias, con esas diferencias. Y bueno, muchos se han descubierto en roles que no les han gustado o entregando, o sea, he escuchado yo acá, yo te entregué mi vida, pero nadie entrega nada, uno... Bueno, pero volvemos a ese tema de los mandatos, donde eso sí,
Es más, hay parejas donde viste que se muere uno y el otro se muere atrás. Que no saben vivir solos. Eso sería de como, claro, no saben vivir solos. Exactamente, por eso es la importancia de estar solo. Es muy importante. Dice, ay, pero ¿por qué me mandan a estar solo? Muchas veces me han dicho, pero ¿por qué me decís que tengo que pasar un tiempo solo? Porque la mejor manera de conocerse es estando con uno. Claro. ¿Qué pasa de esas personas que hacen mil cosas y no pueden estar un tiempo sin hacer nada? Es que no me banco estar conmigo, por ejemplo. Entonces, ¿qué cosas son las que no te gustan de vos? ¿Qué es lo que te molesta cuando estás con vos? ¿Qué cosas pensás? Porque, o sea, es falso cuando se dice que la meditación es dejar de pensar. Nunca dejamos de pensar. No. Todo el tiempo. Pensamos hasta cuando dormimos porque soñamos. Seguro. Lo que uno tiene que aprender a hacer es, en esa paleta de pensamientos, en ese menú de pensamientos, es a desestimar ciertos pensamientos, a dejarlos pasar, porque no son pensamientos que me van a hacer bien. Y no todos los pensamientos son realidades o verdades. Un pensamiento es una posibilidad. Es algo que es posible, que sí, que puede ser una verdad o no. Claro. No siempre todo lo que nos dice nuestra cabeza es real, es verdad. Por eso existen los pensamientos negativos. Por eso están los mandatos. Uy, esto que pienso, ¿quién me lo dijo? Y por ahí lo escuché, me lo dijo mi mamá, mi papá, o lo decía mi tío. Viste, hay que trabajar. El sudor de la vida es un valle de lágrimas, por ejemplo. La vida es hermosa, no es un valle de lágrimas, pero está tan dicho, por ejemplo, por ciertos extractos de la religión, que la vida segura tiene que ser un lugar para sufrir. No, vas a sufrir, pero también vas a tener momentos felices o momentos de tranquilidad y de serenidad, que no son de euforia, sino empezar a valorar ese, ¿qué me pasa? No me pasa nada. Y está bien que no te pase nada. También está bueno estar tranquilo. No necesariamente nos tiene que pasar de todo y ser el sumum de la alegría o lo peor de todo, sino que a veces hay un punto medio que es equilibrio, y es bueno, qué sí, me pasan cosas malas, me pasan... Qué importante, claro, esa palabra que decís, el equilibrio, ¿no? Sí, es lo que yo le llamo el camino del medio, caminar por el camino del medio. O sea, me pasan cosas malas, me pasan cosas buenas, claro, pero les doy la carga emocional que tienen que tener. Y voy caminando, digamos, haciendo como tratando de, bueno, de capear las diferentes situaciones que me van pasando en la vida. Tampoco es quedarme encerrado dentro de mi casa para que no me pase nada, porque eso es no vivir. Totalmente. Y Luciana, lo peor que puede hacer un ser humano es no vivir. Placer escucharte. Nada, ha sido completísimo. La verdad que uno se quedaría horas viéndote desarrollar estos temas que manejás también, porque justamente tiene que ver con la terapeuta y coach integral, aparte de periodista y gran colega que sos. Pero quiero que les dejes a la gente que nos está escuchando, y sobre todo que puedas ponerte al servicio de ellos. ¿Cuál es tu Instagram? ¿Dónde pueden ubicarte? Me pueden ubicar en el mío, que es Luciana arroba Luciana Giordano, seguramente. Así como se dice, Luciana Giordano. Sí, y también es arroba Sanar el Alma 1, que es el Instagram que yo tengo, y el grupo de WhatsApp que tengo, donde comparto, bueno, algunas de las cositas que voy diciendo. Y bueno, aconsejarle a la gente, sobre todo en este momento, que consuma lo que le haga bien. Si no quiere mirar noticias, que no mire más noticias y que fortalezca sus recursos internos. Y para este 2024, para el año que empieza, ¿qué les decís? ¿Algún tips? Calma. Va a pasar de todo, y yo creo que esto es re importante. Todos tuvimos nuestra guerra mundial personal. Todos tuvimos una guerra mundial personal. A todos nos explotó una bomba de Hiroshima en algún momento en la vida. Algo nos pasó que nos... Bueno... Lo que nada puede, o sea, si ya hemos pasado cosas muy graves en nuestra vida, tenemos los recursos para afrontar esto también. Así es. Así que la desesperación, calma, respirar y buscar recursos internos. Pasaba Luciana Giordano, ella es periodista, terapeuta, coach integral. Te invito a participar de su Instagram, arroba Luciana Giordano, y vos mandás un numerito y te sumás al grupo que compartimos y que todos los días tratamos, ¿no?, de poner frases y consejos y tips, que es sanar el alma, ¿verdad?
sanar el alma uno. Y te dejo un abrazo muy grande, Sil. Bueno, y la invitación, por supuesto, para que vengas acá a estudios, pero son 20:57 y ya tengo que estar entregando para el próximo programa. Abrazo, dale, estamos en contacto, Lu, gracias, te agradezco un montón que hayas podido hablar, ¿no? De esta incertidumbre, de los tiempos que se vienen. Cuando son las 20:59, les